mi configuración completa del juego, pero si quieres que te traiga la interna de mi teléfono, dale like y suscríbete. Lo primero que hay que hacer es ir a ajustes y poner todo así como yo lo tengo. Yo le voy a ser leal y directo, no quiere decir que porque me copias a mí todo esto vas a pegar igual que yo. Todo se hace entrenando. Ahí está, yo juego en precisión mira, todas mis configuraciones de botones, todas están ahí, te las voy a mostrar. Te agradezco si le das un like, si te gusta este video y quieres que te traiga varias formas de cómo dominar tu custom home, o cómo hacer que no se te pasen los tiros de la cabeza. Aquí está todo, toda mi configuración completa del juego, acá está. Si gustan copiarla, hacerla completa, con gusto. El que se quiera aprender mi custom home, yo juego en Free Fire Mats, juego en gráficos Mats. Y el efecto sonoro, pues yo, pues el sonido del juego, no lo tenía bajito. La vibración, yo la tengo desactivada, no la uso. Esto acá no lo he movido, creo, no sé, nunca lo he tocado. Y en los del Free Fire Mats los tengo así. Ya para mis botones, para mi custom HUD, yo lo uso a dos dedos. Ustedes lo pueden usar a tres y a cuatro. Es un custom versátil. Yo mismo lo creé, es mío. Ahí está, muchachos. Es un poco complicado aprender, pero, ajá, si ustedes lo usan a cuatro dedos les va a ser más sencillo y les permitirá hacer todo tipo de movimiento. Mi botón de disparo está en 50%. El botón de miras está al lado derecho abajo, pero yo no lo... Lo pueden poner donde usted quiera el botón de miras, eso no me interesa. Ahí está mi custom HUD, muchachos. Tanto me lo estuvieron pidiendo. Like y suscríbete si quieres que traiga la configuración interna de mi teléfono. Yo soy Osor, espero te guste. A entrenar porque los todos rojos no se dan de la noche a la mañana.